Estamos acá empezando, recién estamos arrancando con los gimnasios. Bueno, estuvo mucho tiempo inactivo y estamos tratando de llevar todo como tiene que ser, desinfectando, cuidándonos entre todos, porque esto acá es el tema, es que todos tengamos conciencia y nos cuidemos con los tapabocas. Bueno, tratando de que hasta aquí todo bien, todos los días que hemos estado acá, todo el tiempo que hemos abierto, que hace muy poquito, se trabaja muy bien y gracias a Dios no ha pasado nada. Con respecto a los eventos deportivos, estuve en comunicación con la Federación Argentina, estuve hablando justamente con el presidente del boxeo profesional, con Roberto Rilo, y tengo el aval para empezar a trabajar. Uno de los lugares que creo que vamos a abrir la temporada va a ser en el Chocón, allí hemos estado hablando con Nicolás Difonso, con el intendente, y bueno, creo que es un gran incentivo para todos los chicos saber que creo que posiblemente diciembre o enero, los primeros días de enero vamos a estar, el 10 de enero posiblemente, si no fuera en diciembre va a ser el 10 de enero, que vamos a hacer boxeo profesional allí desde Villa del Chocó. Estamos trabajando con el boxeo profesional, como siempre. Bueno, Billy, que va a reaparecer, que hace mucho tiempo que estaba inactivo por el tema de un hombro. Está Mauro, que también está entrenando. Todo esperando hacer un boxeo, volver al boxeo y poder nuevamente retomar la senda que tenían. Manu también, Manu Godoy, que son los tres hermanos Godoy que quedan en el ambiente profesional. Bueno, después tenemos a Belén Valdebenito en el campo profesional también, que es una de las promesas que tenemos para el boxeo femenino. El próximo profesional también que estamos para hacer va a ser Nicolás Acuña, que va a ser un medio pesado, ya con una extensa carrera como amateur. Lo vamos a hacer debutar también posiblemente en Villa del Chocón y bueno, esperar de que podamos terminar con un evento al fin de año o comenzar el próximo 2001 con un evento de boxeo allí en Villa del Chocón. Bueno, allí el Chañar es otro de los lugares que tenemos para hacer boxeo, hemos hablado con el señor intendente Leandro Bertoya. Allí en el Chañar también tenemos un lugar hermoso para hacer boxeo y vamos a volver. O terminamos el año haciendo boxeo, que ya hemos hablado con la federación, o el próximo año creo que volverán los eventos para todos. Ojalá que así sea, cuidémonos, que esto se termine una vez por todas y tengamos conciencia, ¿no? de que si no todos ponemos un poquito, esto salimos adelante. Gracias, Tierra de Boxeadores, por visitarnos. Bueno, un gran abrazo a todos los amantes del boxeo, que hace tanto tiempo que no los veo, pero bueno, les envío un abrazo gigante.